Bienvenidos al Jardín de Nurgle y hoy se van a enfrentar los Storkas contra Iron Jaws. Entonces vamos a pasar... Sí, hay un Iron Jaws blanquito, yo no sé de dónde ha salido. Vamos a pasar primero a ver el despliegue. El despliegue que les ha tocado ha sido este, ¿vale? Y la misión les ha tocado de objetivo la número 2, ¿vale? Duelo de campeones. Cada jugador suma los atributos de heridas de todas las miniaturas enemigas que su ejército haya eliminado durante la batalla, doblando el valor de cualquier miniatura que tenga la clave héroe. Al final de la quinta ronda de batalla, el jugador con un total más alto logra una victoria mayor, incluso si su propio ejército ha sido completamente eliminado. Esa es la partida que ha tocado y vamos a empezar por parte de los Iron Jaws. Primero, se juega a 1500 puntos y su general es un megaboss a pie. Luego aquí tenemos a un Warchanter. Aquí un Werno Chaman. A pegamento. A pegamento. Cinco brutos, una unidad de 10 Arboys y luego otra unidad de 10 Arboys, o sea, de 20 Arboys, perdón, otros 20 Arboys, ¿vale? Y por último, una unidad de 3 Goregruntas. Eso por parte de los Iron Jaws. Y por parte de los Storkas Eternal, un Lord Celestan en Draco, pero no es Bandur Hammerhand. Una unidad de 20 Liberators, ¿vale? Estos son los 5 que ya ha pintado Rubén. Una unidad de 5 Retributors. Otra unidad de 10 Judicators. Dos Celestar Balista. Y por último, 3 Palados. Estas son las unidades a 1500 puntos cada ejército, ¿vale? Y bueno, realmente la misión que ha tocado es a darse hostias como locos. O sea que, pues bueno, empezará primero Storkas, puesto que ha terminado primero de desplegar. Y ya a raíz de ahí, pues nada, iremos viendo la partida. Hasta ahora, pues nada, comienza el turno 1 de los Storkas. Todos blancos.
cancha más seca. Si te salen todo tu distancia, te llega a tomar por culo. Ya, te recorres todo el tablero en un momento. Y si te salen casi todos. Claro, me voy a aguantar más por piso también. Ya, 5 o 6 es una idea mortal, ¿no? 4, 5 o 6. Más ya, 4, no me voy a listo. Ya he movido. ¿Ya has movido todo? Ya he movido. O sea, la fase de movimiento. Esta. Bueno, ahora lo que se me queda. Se me olvidó decir que tenía el gol. Sí, sí. Voy a disparar la otra. Pues ala. A ver si esto pone. 36, si te llega. La, con no, que con esto de aquí, 24, con... no llega. Recordamos que es la primera partida de Rubén con los Storkas, o sea que es su primera partida. No, es que ha pegado esto. Deja pegamento, Y con esto, no, se gané a. ¿Cuántas sigas tiene pegamento a mí? Ya gané la batalla. Vale. Para aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué proyectil vas a lanzar? A ver, espérate. O los 4 que van a 5 o uno que va a 4. Fuego rápido que va a 5 estreses. O disparo único que va a 3 estreses. Pues eso me gusta más la crítica. Se va a hacer un punto más valiente. Y ya con solo respetar en la llega a menos, eso sí. Bueno, espérate, tengo que disparar con el disparo único. Que el otro es a 18, el otro no llega a ningún lado. Un disparo a 3 es, 2 es, daño 1. A ver, ¿cómo no? Un 1, nada. La otra va a ir esta, ¿no? La otra va igual. Ese sí. Ese sí. ¿Daño? Daño 1. ¿Con red? No, sin red. ¿Sin red? No, daño menos 2, perdón. 6, me salvo. Vale. Pues nada, salvado. Vale, pues lo voy a dejar aquí, de momento no hace nada. ¿Ya? Sí. ¿Ya están? ¿Y los judicatos no llegan o qué? No, llegan a 24. A 24, espérate, pues tengo un poco. No, pues Rubén, aquí hay 24 de la línea típica, estamos 4. Ah. Sí. Te lo digo para que te lo ves. Sí. Uy, no le voy a ir de por un lado. ¿No te tocó la peana? No. Pues la boca. Pues nada, pues el primer turno de... Se me olvidó comentar, chavales, que llevo el Winfield. ¿Vale? Espérate, a ver si quiero enfocar. Que lo que hace es que tiro ahora un dado por cada unidad a 10 pulgadas del hechicero del batallón, por cada 1, 2, 3, aumenta el rango del pie de gol con el vómito de troll 6 pulgadas más, y 4, 5, 6 aumenta más 1 de daño. Una herida mortal por cada pisotón que meta el bicho. A mí se me ha olvidado decir que soy un trina. Que hago dos heridas mortales con cada trago. Recordaros que es mi tercera partida. Joder, qué valor estoy yo para pasarme ya. Vale, vamos a tirar a lo primero. Destructor poderoso, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. Venga, vos, a 4 más. Nada. Los otros a 6. Nada. Nada. No canso dados. Pues nada. Son unos dados muy raros. Voy a tirar por la habilidad de batallón, parecito. Aumento 6 pulgadas el alcance y meto 4 mortales más por el hechizo. Vale. Pues pisotón. Pisotón con el Wind of Shaman. Son 6 y 6, 12 y 18, 30 pulgadas. A los judicatos. No. Con un más 2 al lanzamiento. Pues nada. No entra.
yo más tenía. Voy a marchar. Con estos. ¿Porque los dos dados sean dos dados? No, es uno. Un 5. Es que de todas maneras, aunque acerque la cámara ahí, los de Google sí se ven bien. Los tuyos se ven como el culo, Google. Ahora me cambio los lados. Se ven como el culo, tío. Estos estarían por aquí, tío. Pues es que no van a llegar. Claro, que son heridas, ¿eh? Porque todo tiene dos heridas para arriba. Todo. O sea que... Y que me falta movilidad. Para correr. Pues mago, para correr. 4. Brutos. ¿Qué porra? Un 6. ¿Qué costa esta vez? Pero como hay poca luz encima... No, pero por lo menos hubiera luz blanca, ¿sabes? Sí. No hace mucho. La luz blanca viene de puta madre, tío. Me la voy a sacar. 4. Este habrá hecho la habilidad de esto. Ah, no, era el combate. Y luego la punta. Como no iba a ser, ¿no? No, no, tira, si es que no, no se vende para nada. Un 3. Y 9, 12. ¿Estos cuántos movían? ¿15 o 12? ¿Quién? Los parados. Los parados. Mueven 12. 12. Esto toma la cara. Tiene 5 días. Madre mía. Un corte de ducha, no me muevo. Aquí ya se lo tiene pensado, sí. Pues ahora. Pues ya está. Primer turno de. No, no está. Pegamento. Pegamento. Que va a correr tarde. Corre. Vamos, que. 2 pulgadas. Vale, pues el primer turno tenéis que tirar a ver quién empieza, de los dos. Espera, corta, no lo sabéis. A ver quién. Un 1 y un 1. No, decide él, por empate decides tú si empiezas tú o empieza él. ¿Cómo por empate? Claro, porque él ha empezado el anterior turno. Ah. Y al sacar un empate, él decide si quiere empezar él el segundo turno o te lo cede a ti. Tú verás lo que quieres hacer. La decisión, ¿eh? Voy a empezar lo mismo. Pues ahora, segundo turno empiezan los espectas. No va a ser otra vuelta. No va a dar vueltas el librito. Va a ser una pregunta.
Ya me voy a un palo para adelante. Si quieres un consejo, Rubén, eso te lleva. ¿Por qué lo vas a mover? O sea, también es verdad, disparo 36, ¿no? Claro. Pero 18. Cuestión de tiempo, ahora que no es como ahora. Eso da igual ya que está ahí esto por ahora. Los judicators, por llevar 10, llevan un solo capitán, ¿no? Imagino. Te llevo aquí, ¿vale? No, puede llevar uno cada 5, también. ¿Uno cada 5? Vale. Pues los judicators tienen 2 que disparan de una onda diferente. Salimos de dudas. Que no sé si es uno cada 5. Una de cada 5 unidades puede reemplazar la reducción de arma a distancia de la unidad por un arco de choque o ballesta trueno. Claro. O sea, le llevarías 2. Sí. O sea, es que esos disparan de otra manera diferente. Vale. Que se llevo a esto, ¿vale? Y ya lo... ¿Con los judicatos? Sí. Son 10, pues dispara 8 normales y después tiran los 2... los 2... diferentes. 4... y 4, 8. ¿Te lo he hecho ahí, no? Sí, espera. Esto sería... 3 estreses, 3 menos 1, da ningún. Vale. ¿Cuánto he dicho? A 3 estreses. ¿Cómo que quita? Joder. ¿Cuánto? 7. 7. Ya has tenido que tirar los juegos especiales, esto. Sí, bueno, a 5. A 5. Pues 2 mueren. 2 muertos. Vale. Ya llevas 4 puntos. Ya los 2 especiales van a 12. No, a 12 no. ¿No? No. No era, o sea, al impactar a 13 hacen un dado de 6 ataques más. Van a 3 estreses también, sí. Pero si... Arco de choque. A 3 estreses, van a 3 si se impacta. 3 estreses y se impacta un dado de 6 heridas. Un dado de 6 heridas, no, un dado de 6 ataques. Impacto. Un dado de 6 impactos, claro. Tira... O sea, que si impactas tiras un dado de 6. Vale, ¿cuántos impactas a 3? 3 estreses. Pues solo impacta uno. Pues ahora tira un dado de 6. Y ahora tienes que tirar 3, y ahora 2 más. 3. Dos más. No, tira 3 ahora. Estos son para los impactos que hace. Ah, vale, pues 3 a 13. Vale,
Uno. Por lo menos uno también, ¿no? A sí. Cinco. Pues nada, una vida. Vale. ¿Qué más? Vale, con las ballestas. A ver, a 36. ¿Eh? Puede disparar un número de 3 estreses a los mismos. ¿A los Arboys? Sí. ¿A eso? Vale. No llegas a 18. Te estoy diciendo a 36, no dice. Ah, entonces vas a 5. Es el disparo único. Ah, 3 estreses, sí, perdón. No he hecho nada, sí. El disparo único. ¿Con las dos ballestas o con una? Voy a disparar con las dos ballestas. ¿A cuáles son? A los negros, ¿no? Sí. A ver, a tres estreses. A tres estreses. Uno. Uno. Menos mal. ¿No ha entrado? No. Tendría que hacer la segunda tirada por otro, ¿no? No, ahora has tirado los dos, has tirado los dados. Vale. Has tirado uno por cada uno. Sí, pero sí. Y alguien va a disparar por aquí, ¿no? Disparar, me parece. No. Los párados. Sí. Los párados estos. Bueno. ¿Qué tienes? Un disparo a 9. Depende de qué arma lleves. Claro. Pistola roja tormenta. Si vas con la pistola, luego vas con la espada. Y si vas con la jabalina, vas a jabalina. Claro. Lleva jabalina. Sí, hombre, montados están como si llevaran jabalina. Sí. Pues venga. Que claro, las listas hay que hacérselas con las armas que llevan y con la pesca. Es que... Claro. Bueno, tres estreses. Un ataque de cada uno, dos ataques. ¿Esos cuántos harías? ¿Tiene 1000? Cinco cada uno también. ¿Y cómo pegan esos? A tres estreses, el menos uno, daño uno. Luego, bicho de abajo, cuatro ataques a cuatro cuadros. Y si te cargo te hago un dado de 3 de daño en vez de 1. Yo con los jabalíes. Ah, pues le voy a disparar a alguien ahora. 3 estreses. Entran, todo. 2. ¿Cuándo es? Re menos 1, daño 1. 1. Pues una herida. Vale. Pues cargas. Sí. Estoy a 10, ¿no? Como esto me tiraba de ellos, pero sí. Lo pongo aquí para contar bien. Claro, pues hay que contarlo. Estoy a 10 de tu cerdito. 8. Nada. No, 10 sí lleva. No. Pues ala. Por los allí mismo ya está. Ahí está. El primer combate ya. Ahora no sé si... No, de momento lo voy a dejar así. ¿Alguna carga más? No. Pues esperamos. A ver, cojo, esperamos. A 3 estreses igual, ¿no? ¿Es esto de aquí? No, eso... Esto lo doy, lo de aquí abajo. Ahora me leo, ahora te estoy. Sería 4 estreses. 3 menos 1... Como el disparo. ¿Un ataque cada uno? Un ataque cada uno, sí. ¿Y los bichitos? Pues lo de abajo. Los bichitos hacen 3 ataques cada uno a 3 estreses. Remero 2, daño 1. Hostia, remero 2, chaval. 3 estreses. Entran, ¿no? ¿Los 3? No. Que tampoco se ven muy bien esos, ¿eh? Tira naranjas, tío. 2. Venga ahí. Tira las naranjas, tío, se ven mejor. Que esos tampoco se ven muy bien. Si los tira aquí más cerca, sí se ven, pero si no. Y estos, 3 ataques cada uno a 3 estreses. 3, 5, 6. Joder, no se ve 3 tampoco. Daño. Red menos 2. Daño 1. A 3 estreses. Reto 3 altos. Sí, pero son tres estreses. Vale, mi mujer no se va a tomar por culo. Bueno, me ha tapado todo ahí. 2. Sí. Joder, chaval. Así. Sí. ¿Daño? 1. Remelo 2, daño 1, sí. Pues 2 heridas más. Pues pego ya ahora. Has aumentado 2, sí. 3.
6 y 4, 10, los que de arriba. A 3 este es el de menos 1. Todo eso con menos 1. A 5. ¿Cuántos son? Esos. ¿Estos? Sí, sí. A 5. Pues 4 heridas. Tienen 5 cada uno. No los jabalís, ya con los cuadros. Se van a 5. Ah, no, se han puesto las heridas. Se me equivoco con la cuadra. ¿Cuántos heridas hacen los jabalís? ¿Cuántos ataques cada bicho? 3, ¿vale? ¿Ren? Sin ver. Uno muere y una herida. Pues ahora pone una herida a uno y quita uno. Joder, ¿qué cabrón? Vale. Te tira Braveris a 24, ¿no? Sí. ¿Y qué Braveris tiene? Braveris, sí. Nos lo agarramos. Que sea tan de... O mi turno, ¿no? Pues sí, segundo turno de los... ¡Ahí va! ¡Ese muerto! Pero igual, llega Pegamentini y lo resucita. Me lo pega entero. Segundo turno de los... Ahí los ya. Le doy el más uno a impactar a estos. Vamos a ir tirando wags. El mega boss. Entra. El chaman. Entra. El chancleta. No entra. Creo que es eso del mega boss. Para mover a las dos unidades. Claro. Con mi movimiento. Ya, ahí tienes a la familia. No olvides, tío. No, no veo a nadie cuando viene a la puerta. Sí, hombre, ¿se escucha la puerta? La de los vecinos. ¿Ah, sí? También se oye más. Joder, yo creía que se escuchaba, estaba sonando la puerta de aquí. Ah, mira, a ver, sí. Pues sí. Hola. Hola, ¿viene gente a robar? ¿No te has enterado? ¿Quién no te has enterado? Grabar, ahí. Y nada, que me tengo viendo. Como ves, como va a quedar grabado. O sea que. Ahí va, otro orco que está muerto. Esa caída es muerte, ¿eh? En el team. Y en Infinity también. O sea, ¿sabes? Como te quedas más de tus movimientos, se matan un tiempo. Sí, no, sí, sí. En Kill Team está muy parecido, creo, vamos. Yo aquí hablando como si fuera un experto de Kill Team y no jugó mi puta vida. Lo tenemos ahí todavía. Esto lo pongo. Que pronto llegará al canal. Esto lo pongo por aquí, porque no van a entrar. Vale, tengo flipado bien ahí. El más uno se lo tira, esto. Vale. Eso es hacer la fase combate de chico. Ay, mami. Ay, mami. Voy a tirar 6 dados. Vamos a ver. Cállate, a ver si no voy a llegar. Porque si me muevo, no me voy a jugar. Menos a los liberatos, llevo. Vamos a ver qué pasa. Quiero mucho daño ahora. 4 heridas más y 12 pulgadas más. Madrecita mía. ¿Cuántas heridas tengo que jugar? Que si me sale el piso total, una vez sin más 4 heridas mortales y llevo 12 pulgadas más a lanzar el hechizo. 18 y 12, 30. A los liberados. No, a los retributos voy a ir. Como luego puedo pisar otras unidades. Yo pongo más dos. Seis. Nada.
No ha entrado, ¿no? 6 y 1, 7, más 2, 9. Se ha quedado a 1, ¿eh? Le entra a 10. Si te llega a enganchar... Bueno, movimientos. Las cargas, ¿no? Sí, aquellas. No ya, qué bien. Estos. 7. Se lleva. No sé si se ha llevado. Tenemos aquí al personal, me están llegando mensajes. Un 9 se está llegando de sobra. De, claro, de la gente de lo del torneo. Sí. ¿Sabes? Un chaval que está preguntando si se puede usar el cañón del caos. Sí. ¿Sabes? Pero, claro, que, y hay uno que ha contestado y dice, pues claro, claro que se puede usar. No bueno, combates. ¿Te vas a pegar primero con cuál? Con los Arboys. Sí. Vale. Voy a poner aquí esto así. Para que se vean ahí los ataques. Ahora ya después me fumaré el cigarrito. ¿Qué le pasa? ¿Qué te va? Que se está acordando de lo de antes. Qué gilipollas, tío. Ah, lo de... el pibe este. El cargamento no lo han movido, tú. Es verdad. Me deja moverlo. ¡Corre! Vale. Joder, chaval. Gracias. Hago lo del Mega Boss. Vale, igual. Vale, pues lo de los ataques, ¿no? Sí. De sobra. Un 6, ¿no? Dos ataques cada bicho. Encima ahora tiene dos ataques más, cada uno. Pues que estén a 10 pulgadas, ¿vale? Bueno, pues pegan los árboles. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 14, 18, 19, 29 ataques. Nada, 29 ataques. Vamos a ir acercando aquí el zoom. Hay 15. Bueno, te tiro 15 y luego 14. Ojalá. A 4 3, ¿vale? Se te ha quedado uno ahí, Miguel. Ya. No, no, digo ahí. Ah. Joder, qué cagada. Vale, dan 4. 4 de los primeros 15, ¿no? Sí. Y ahora 14. Por 10. 10 en total. Pues eso. 7 con ren o sin ren. Con ren menos 1. Pues a 5. Pues muere uno y una herida. Por lo menos. Esto es la pelada a ti. Ah, tú decides. Vale. Vale, va a pegar con los palados. Ahí. ¿Qué tiene la mierda? Otros dos, tres. Ahora son dos, tíos. ¿Cuántos ataques tienes? ¿Cuántos ataques cada uno? Pues son 4 ataques. Espérate. No, no, con la jabalina es un ataque. Ah, pues 3 ataques. Sin ren, pues dos heridas más, un cerdo muerto y una herida para otro. Y ahora con los bichitos, que tienen 3 ataques cada uno, ¿no? Sí. A ver quién sobrevive en la lucha esa. Tres estreses. Ese le has dado la vuelta, no, al 1. No, pero ese es el 1.
Rey menos 2, daño 1. Pues otro cerdo se va a ir a la mierda. 6, 6. ¿Ves? Pues nada. No ha ganado el Rubén. Ahí está la escabechina. ¿Estás contando, apartando los que te estoy matando, Rubén? ¿Qué? Tienes que apartar los que te para el cuento. Claro. Pues ahora van los brutos. Son uno y un cerdo. Sí. Déjatelos aquí. 5, 6, 7. Tú llevas 7 heridas perdidas. Y él lleva 14. 6 por 4, 24. 6 por 4, 24. Y luego la rebanadora. Pues nada, vamos a apuntar aquí otra vez. Te tiro 14 y luego 10, ¿vale? Vale. De 14 te han dado 11, ¿vale? Los apunto aquí. ¿Cuántos? 11. 11. Espera, que ahora me falta. ¿Cuántos? 10, ¿no? 10. Con 11 más 5, 16. 2, 4, 6. 11, 10, 12, 14, 15. Allí tienes uno perdido. A 3. Todo eso con un menos 1. Pues a 5 también. Repite ese, que es un 1. Que es tu ayuda. 2 y el que tiene una ayuda a 3. Pues 3 muertos, 3 estorcados. Y ahora la rebanadora gigante. Hemos hecho 3 estorcas más. Son 5, 6 ataques. A 4 3 es de menos 1, un de 3, ¿vale? Vale. Es menos 1. Lo mismo, a 5. 2 dados de 3 de vida. Pues 4 heridas. 4 heridas, 2 muertos. Pues ala, te toca a ti pegar. Sí. Bueno, de cara con esto de aquí, y con lo mismo que me queda a mí. Pues pega los ataques normales y luego pega los especiales. Sí. ¿Sabes? Especiales tenéis uno. Tiene uno ahí. Y ya está. Y ya está, has quitado las espadas y todo. Las espadas, tío. Toma. Ah, bueno, claro, no. Los especiales quítalos al final, tío. Y te falta la espada. Y la espada. Claro, de esas cosas te tienes que dar cuenta, Rubén. Hombre, no queda poco. Ya. Primero van los normales. Y los últimos, estos. Sí. Los de los mazos. No, no los normales. Los martillos. 6 tiros. Y los 3 y 2 de cada uno. Pues claro. Dale chicha. ¿Cuatro treses o cuatro jueces? Cuatro treses. Cuatro martillo de guerra. Cuatro treses. No, así. Sin ver. Nada, daño uno. ¿De qué van a cuatro? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 1, 2. 3, 4, 5 y 6. ¿El capitán hace alguno más? Sí, creo que falta mejor el de los estudios. El de la Corprime añade 1 al atributo ataque. Ah, pues es una más, ¿no? 15, a 4 y 4. 4 estrés, espera. A 4 estrés, sí. A ver, 4. Esto lo quito. Esto no está bien. Ahora a 13. Vamos, no, manita, manita rota. A ver, 13, ¿no? Sí. 2, 4, 6. Ya está. 7. 7. A 4. ¿Valen esos o los repito? Sí, este sí, claro, están de pie. Están bien. Claro. Pues 2 y 1. Pues mueren dos. Pero claro, me ha pegado todo, aquí mira. Ha contado hasta aquí. Pues vamos a poner que los que han fallado, los dos que han fallado son de este a los brutos y el resto a los dos. Algo es todo. A los algo, claro. Sí. Que morirían dos y uno con una herida. O había uno marcado con una herida. Ese se quitó. Vale. Vale, y ahora, ¿qué son estos dos de aquí? Eso, primero los dos de las mazas, los tienes aquí. Que lleva gran martillo. Pero de la maza mándote a los brutos. Contra los brutos, sí.
que son dos ataques cada uno, a 4 estreses, con rey menos 1, daño 2. O 4 daños. A 4. Sí. Y a 13. Rey menos 1. Y ahora el de la espada, que va a los argolis, sí, también. Que son dos ataques a 3 es 4. A 3 es 4. Que no lo ha hecho el capitán, tú. ¿Eh? Que no lo ha hecho el capitán. Mm. Que es el de la garra. Bueno, pues después se lo hago. He visto ahora y digo, hostia. A 3 es. A 4. Vale. Igual, rey menos 2. Eso es a los árboles, ¿eh? Sí. Rey menos 2 o rey menos 1. Rey menos 1 o sea, rey menos 1 o más. Eso sí me suena más. Y uno se quedaría con una liga. Está por el capitán, tío, sí, que se me olvidó antes. Si me deja, ¿no? Claro, si no, no. Bam, 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 bam. Por el chopa, por chopa y la clavo. Vale, te tiro el clavo. Si te impacta, el otro arma te impacta automáticamente, ¿vale? Porque es como que le coge. Una 4, nada. Nada. Salió un 2. Espera, pero son 3 ataques. Porque la habilidad del boss. Uno sí. Uno se engancha. Vale. La 3 es. 3 menos 1 da 9. Nada, un 6. ¿Cómo que? No, ya, pero es que lo estás tirando para allá, tíralos aquí, jodido. ¿De dónde está enfocando? Rey menos 1, daño 2. Rey menos 1, daño 2. Pues. Y el otro. A 4. Ah, bueno, espera, hacemos eso. Nada. Pues 2 heridas. Y lo otro serían 5 ataques. Ah, bochopa, bochopa. Impacto automáticamente a 3, rey menos 1, daño 2. Rey menos 1, daño 2. A 5. Pues salva a 1. 2, 4 y 6 heridas. 6 heridas que son 3. Sí, sí. Una herida roto. Vale, ¿quedan más combates? A mí el cerdo. Ah, bueno, sí. Cerdito, que queda ahí. El cerdo va a pringar como un gilipollas. Tres ataques a 3 estreses. Uno, pues uno menos uno. A 5. Una herida, ¿no? Sí. A 4 o 4. Tiene dos heridas, ¿eh? Yo lo tengo puesto una atrás. Sí, lo tiene puesto al lado. Ah, vale. Tendría dos ahora. A 4. No. No. Pues ya está. Pues resumen de puntos de segundo turno. Rubén lleva 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos y Miguel lleva 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. 20 a 25 en el segundo turno. Va ganando Miguel por 5 puntos. Un 4 en la tirada de iniciativa y un 2. Empiezan los Estorcas. El tercer turno. Vale. Comenzamos el tercer turno de Estorcas. Bueno, se va a quedar así. Así que. Mueve con los retributos. Los retributos. O intenta llevarlos a por los brutos. Que es otro, ¿eh? Puedes cargar a donde quieras. Antes no estaban en combate. No están a 3. Están un poco más para allá de 3. Claro, es que ahora tienes la opción. O estos retributos los metes ahí o los mueves para acá para intentar meterte contra esos. Ya lo que tú quieras. Lo malo es que si te metes aquí. Claro, ahí tienes 18 tíos. Claro.
¿sabes? Todavía. Ya lo que tú veas. Te doy otro consejo. Si me muevo por la derecha, todo esto lo voy a dejar más solo. Pero escucha, ese consejo te voy a decir ahora. Mueve todos los disparos hasta que los dejes a 24 de lo que quieras disparar. ¿Sabes lo que te digo? Echarlos por atrás. Claro, así yo no te llevo. Me va a costar más llegarte a ti. Sí. Y el beneficio del disparo es la distancia siempre. Sí. Eso juégalo siempre. Ahora como con Imperio, con lo que juegues. A no ser que donde estés ahora mismo quieras disparar a algo que esté lejos. Esté lejos. Pero no hay nada por aquí. No, pero el que quiero disparar es al bicho, es el que es ahí. Al del pisotón ese. No quiero saber cuánto. Claro. Lo que pasa es que contra ese tienes un menos uno, infaltable. Irías a 4, 3. Va al lado de la unidad. Hace problema un poquito para adelante. ¿Cómo pasa nada? Sí, 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 seguramente le lleves. El tío no, no, no. Lo mismo 16. Sí, ya vas, tío. ¿Eh? El artrítico, mira cómo tiene la rodilla. Está roto. Pues nada. ¿Y estos que tenían los ataques? Sí. Y aquí también me vas a matar un bruto ya. Ahí te vas a llevar otro. Sí. Los brutos tienen tres heridas, ¿eh? Ahí donde los tienes, tienen tres heridas. Pegan bastante, pero tienen tres heridas. Igual que estos, ¿eh? Estos tienen tres heridas también cada uno. Sí. Y pega. Y salvan igual que los gritos. Salvan a cuatro. Estoy viendo aquí, tío, acabo de 7. Esto cuando se va hasta 36. Y se dispara también. ¿Ese que te ha hecho? Ah, no, si es este. Ahí, ahí. Eso me gusta. La otra la voy a poner. Eso me ha empezado a hacer con los dracoyerros, José Amaga. A 18 todo el rato. Un turno gana de evitar. Y el Valdurhammerhard, Lord Celestan. El Lord Celestan tiene un disparo también, que lo sepas. Sí, pero es esa. El hálito a 12, pero ya es a 12 jugadas. Sí. Ya tiene una de tres heridas, creo. Este. Ah, bueno, chaval. Pero ¿por qué? Pues igual que antes. Sí. Dispara a los normales y después dispara a los... 8, dispara a 8 y luego 2. Claro. A ver, ya apunte. Bueno. Quita ese dado naranja, amigo. A ver, que son 3 de 3, ¿no? Sí. Pues nada, a 4, por el menos 1. Claro. Te niega sí, un... Sí, no es así, ya. Sí. Y ahora a 3 es. Con red menos 1. Creo que salva a 5. Yo le salva a 5 los hechiceros. A 6 es. Pues nada, 3 heridas ya. Y ahora las 2 de los especiales. Te vas a 4. ¿A 4? Sí, ¿no? No, a 4. Tira a 4 primero. Un dado de 6 cada uno. Y ahora son 8 disparos. Nadie es hechicero. 4, 3, 6 y 1, 8. 6 y 1, 8. Contado los dos. A 3 es. A ver, esto es un 3, ¿vale? Lo que hay. Hay que cambiar a 22. A 6 es. Son 6. 6 a 6 es. Por hacerlo más intrigante. Yo te voy a hacer las heridas que tiene, hombre. ¡Venga! ¡Gorko! ¡Oh, pues sigo por Gorko! A la muerto. Adiós del Werner Chaman. 10 heridas. Tiene 5. Claro, tiene 5.
entonces 5 heridas. 5 más, por ser un héroe, otras 5. Ya tienes 10. Ya vas ganando de 5. Porque llevas 30 y él lleva 25. Vale. Eso por un lado. Ya me acabó la más. Ya sí. Le disparo a los que se han soltado aquí. A los brutos. Sí. Hostia, va a 5 estreses esto. ¿A 5 estreses el de? Si disparan las múltiples, sí. ¿Vas a disparar a las múltiples? Sí. Y claro, hacen 4 ataques cada uno, habría 8 ataques. 8 ataques a 5 estreses. Sí. Con la mano rota que tiene, más. Puedes intentarlo. Voy a intentarlo, a ver. Los dejas salvando a 6. Y con el menos 2 también. Claro. 4. 5, 3, 6. Vale, pero se van a hacer. Uno solo. Solo uno. Fua. A 3. Y 3 en la mano. A 6. 2. ¿Cuánto daño? Remelo 2, daño 1. Pues una herida. Uno, pues uno muerto. A la 3 sería 3 puntos más, ya llevas 33. Y el jabalí, el 2-5. Si la tienes casi hecha. Vale, ahora la. Pegaría a ese. Ah, bueno, claro. Te dispara 12 este, ¿no? Sí, el hálito ese. ¿Dónde está este? Es este. A ver. Ah, bueno, tienes que impactar, creo. No, de en tu fase de disparo puedes elegir un punto del campo de batalla situado a 12 pulgadas de él. O menos de esta miniatura visible para ella. Tira un dado por cada unidad enemiga a 2 pulgadas o menos de ese punto. Con un 4 más, esa unidad recibe un dado de 3 heridas mortales. Llevo aquí. No, es que llegue. Tiene un punto a 12 pulgadas de él y por cada unidad. Que haya. Puedes poner aquí, 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 aquí. Mi consejo. Ah, de lo pusiera ahí, para que. Sí, para que den las dos. Hagan las dos. Bueno, pues lo pongo. Este no tiene herida ya, que se han quitado con el otro. Esto de los ataques, sí. Entonces, cógete dos dados. ¿Dos dados? A 4. Pues uno. Tiene que haber elegido una u otra. Claro, ahora elige a quién le quieres hacer el dado de 3 heridas mortales. No, te lo has dicho, esta vida. Y ahora ah, bueno, claro, es verdad. Cambio de historia. Sí, es verdad. Pero bueno. Dado de 3 a la que quieras. Ah. Un dado de 3 a la cosa esta mismo. Pero sí, es verdad, lleva razón, Miguel. Tenía que haber sido así. Tenía que haber sido así. Tira por una y después por la otra. Una herida mortal. Madre mía. ¿Qué? Vale, pues ya. Combates. Combates. ¿Sí? ¿Con quién vas a empezar pegando? O espérate, cargas. Si quieres cargar con algo. Como me salga bien. No puedo, estoy a 8. 8 y medio. A ver si yo. 4 y 4, 8. Sí, ya va. Pero a ver cómo los mueves. Porque cómo los mueves. Porque son a 8. Y luego te reagrupas. Claro. Una esquina en fila india, hasta aquí. Y una vez que lleves ahí, ya. Luego sí te puedes reagrupar. Te reagrupas. Así de lo es. Ahí. Eso. Después ya te reagrupas. Y ahora, si quieres empezar con ellos, ya te puedes reagrupar 3 pulgadas. Claro. Eso es, me gusta ese movimiento. Te va a caber otro entre medias, te voy a otro ahí. Este. No sé, lo veo, ¿no? Sí, sí. Si lo muevo este, no puedo. Lo guste. Ahí no te entra. Vale, vale. Ahí no puedes ponerlo. Pues, no, no puedes poner que se lo tiro de la. De dos pianos, pero. Si te hubiera salido algo más a la carga. Claro, si te hubieras echado más para acá, hubiera. Sí. Pues nada, pues pega con los retributos. Venga, pues un dado de 3 mortales, así para empezar. Primero, un dado de 3 mortales. 2 mortales. Uno menos. Ya. Y te quejaban de que no pegaban, ¿eh? Una hostia.
ataques, que son 6 ataques. No, son 2, 2 y 2, 4. Y el capitán 5. Pero va a pegar con este. Claro. Ese acceso ante lo de la maza y ya está. Sí. ¿Sabes? Ahora son 3 y 2, 5. 5 a 3 estreses. Ahora por cada 6 al impactar, sí, haces 2 heridas mortales. Vale. 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 ¡Ole! 4 4 heridas mortales. Pero eso ya no hace daño. Eso ya no. Ah, vale. Ya no hace daño. Esto lo quitas. Y ahora tienes que tirar con ese. Que va a 3 también. Otro 6. Vale, con red menos 1. Bien. Menos mal. Vale, pues no le pego con la rebanadora. Elijo yo para pegar, ¿no? Sí. Bueno, jabalí. A ver si te lo vas uno. Porque allí. Que si ya veo. Vas a pegar tú con los Liberator. Pero ahora voy a pegar con el cerdo, tío. Pues nada, primero con el cerdito. Tres estreses. Tres menos uno. Cinco. Venga, llévate uno. ¡Qué cabrón! ¡Ahí está! ¡Qué salvación más buena! ¡Qué mano más asquerosa, chaval! Se ha asesinado uno. Dos. Dos. Sin rehén. Sin rehén, a cuatro. Pues es una herida. Ponle tres. ¿Cuántas heridas tienes? Cinco. Pues tú decides con qué pegas, Rubén. Me falta el Liberator, o sea, o bueno, ahí. ¿Los Liberator o con esos? Voy a pegar aquí. Vale, pues claro. Aquí pego con cinco. Uno, dos, tres normales y los dos te da la espada. Sí, claro. Que no pega igual el martillo que la espada, tampoco, ¿eh? No, la espada va a cuatro estreses y el martillo. No, la espada va a tres y a cuatro, el martillo a cuatro estreses. No. El martillo va a 4 estreses y la espada 3 es 4. Sí. Vale. Pues nada, dos ataques. Pues nada, los Liberator a los árboles. Dos, cuatro, o sea, sí. Ahí. A 4 estreses. ¿Con Ren? No, sin Ren. Eso va sin Ren. Otro muerto. Y ahora el del martillo y después el de la espada. O al revés, como quieras. Vale, pues primero hago el de la espada que va a 3 y 4. Pero eso es dos ataques, ¿no? Sí, con red menos 1. A 4, ¿no? A 3 es. Ahora 4. Y no me corre nada aquí. Y ahora el martillo que va a 4 estreses. A 4 estreses. Al revés, ese va al revés el martillo. Claro. Ahora 4. Los 2. Los 6, 6. Y nada, no han entrado. No. Bueno. Ahora la pego yo. Sí. No, esto se puede mover, Ángel, o ya no. Tanto que están ya todos. Son como tengo dos ataques más de antes. Porque eso es esta mi próxima fase. ¿Cuánto va el chiquitín? Si tengo, a lo más uno tiene otro día. Son 2, 3, 4 ataques cada uno. 2, 4, 6. 6 por 4, 20. Te tenías que haberte quitado alguno más. ¿Cuánto te has quitado? Uno. Te has quitado 4 ataques que te iba a hacer. No me ha salido nada. Ah. Primero 10 y luego otros 10, ¿vale? Vale. 4 estreses. Joder, tío. Tres. ¿En total cuatro? Son seis. ¿Seis? En total seis. Pues has tenido una suerte que te cagas, ¿eh? Seis, cuatro. Poner menos uno. A cinco. Pues a cinco. Pues salvas dos. Muere uno. Muere uno. Qué mala suerte, tío. Vale, pues ahora pegas tú. Vale, pues a mí solamente me queda aquí lo de pegar. Pues ala. ¡Aguanta, cerdito! ¿Cuántas heridas le quedan al cerdo? Cuatro. Vale. Le tiene hecho. Pues para dos. Nacho, dos ataques. Otros estreses.
Y te ha dicho lo de los fallas de la Segovia, Ángel. Vete a ver los servicios. Venga, que sí, Ángel. No, no entran dos. Tres estreses. ¿Cuál los estreses, no? Tres estreses. Sí. Hostia. Tres estreses. Vale. Y ahora los 6 ataques de los bichos. Te van a 3 estreses también, pero con rey menos 2, ¿no? Con rey menos 2 y daño 1. Daño 1. No, hay 2. Adiós, cochino. A 6 es. A 6 es. Todavía se salgo. Con que me salga una, no muere. Ya. ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Qué suerte tenía ahí, tío! Pa, pues ya te pego a la vida antes de acabar con el cerdo. Bueno, no sé, con el cerdo has pegado antes. Sí, con el cerdo has pegado. Es verdad, pues ya no lo he perdido. No me ha quedado mi turno. Pero si no. Bueno, pues la entrada por el sopa. ¿Pero hay que tirar otra vez ahora? No, no, me toca a mí. No, porque estás en el tercer turno, has empezado el tercer turno. No, ahora le toca a él. Con el chopa, a 4 estreses, a 3 menos 1, un de 3. Estreses, 3 menos 1, un de 3 cada uno. Bastante. Pues un de 3 cada uno. 3, 4, 5, 6 heridas. 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2. Quita los 2 de atrás. Eso es. Claro. Y ahora el otro. Que va con la nada, son 3 ataques, a 4 estreses, de menos 1, de menos 2. Como te he impactado, luego el otro impacto automático, ¿vale? 4 estreses, de menos 1, daño 2. Pues a 5. Pues muere el otro. No, ¿cuánto daño? Uno más y una herida más. 2 de daño. 2 de daño, muere uno. Muere uno. Y uno de daño. O sea, hay un herido. Y ahora la voz chopa y parto automáticamente y va a 3, 3 menos 1, daño 2. 2, 3 menos 1, daño 2. Ah, igual, 5. Menos mal, tío, sí señor. Ahí, aguantando. Bueno, pues mi turno. Pues nada, empezamos el tercer turno de... De los cerditos, De los cerditos, ¿por qué no? De los bichos estos, de los Iron Jaws. Vale, más un impacto a estos. Y. El guaj, que se me olvida. Nada. Nada. No hay guaj. No hay guaj. No hay guaj que por bien no venga. Tengo que hacer un cigarro aquí. Bueno, están todos los orcos en la línea, porque no puedo ponerlos, tío. En la línea, en la zona de la fría. Que no puedo poner todo ahí, tío. Bueno, son 18 bichos. Ahí. Pidiendo paso. Están ahí todos. ¡Au! ¡Au! Y está aquí. Como están todos ahí, pues entra ahí. Este, voy a moverlo, que venga para acá, el cebolla lo dice. Vale, pues... Cargas. Un 3. Un 4. Ah, y tengo el más 2. 4, 5, 6. Sí, yo tengo el más 2. Pues antes no fallé la carga, ahora me he acordado, macho. Estos estaban aquí, Para que no te lo traigas. Es que sí, lo de no tirar chequeos de bravery a veces viene muy bien, ¿eh? Te quitas un poco de presión. Te cargo con este también. Vale. 4. Llega, ¿vale? Vale, pues pego.
Ah, espera, antes de hacer nada. Lo del mega boss. Entra. Pero ahora solo es más un ataque. ¿A cuánto salga? Van dos a veces, creo que es. Luego tiene escudo sin marita, que no sé qué es lo que... Vale, tiene lo de escudo sin marita, ¿vale? Me quita los unos y por cada 6 que salgan... No, no. Por cada éxito que salves con esos unos, hace una herida mortal. Aparte. Repitiendo los unos y luego salvándoselos. Qué menuda decisión, Max. Y tiene 7 heridas, ¿no? Sí. Voy a pegar con estos primero. Nada. Los ataques con la gore. Ah, no, pero con la gore no, con la esclava. Pero eso luego, con la gore son 4 ataques. Vale. Son 3 más el que le da por el. Lo dejo enfocado ahí a donde las tiradas y vais tirando y vais haciendo lo que sea. Va 4 los 13. 1. 3 menos 1, un de 3 de daño. 5. Qué cabrón. Ahí, ahí. ¡Salva, salva! La agarra. Bien. Lo otro te impacta luego automáticamente. Y esto va a 4, 13, 3 menos 1, 2. 3 menos 1. A 5, otra vez. Pues 2 de daño, 4 de daño. 4 de daño. Sería. Este sería 2. Este se come 3. No, ese tiene 3. Tienen 3 cada retributo. Por eso, pero este tenía una. Ah, tenía una hecha. Claro, entonces, pues, sí, la estaba haciendo bien. O sea, el de la maza se queda uno. Sí. No, es que no me ha dado. Sí, tiene una. Ya la hago de chopa. Con impacto automáticamente a 3, 3 menos 1, daño 2. Con eso, 3 menos 1, daño 2. A 5. Vamos ahí. Va, toma por tú. Eso va a pegar a ti. Voy a pegar a mí. ¿Vas a pegar ahí? Sí. También tienes este, ¿eh? Ya. A ver, este tengo que pegar. Este. Tienes que elegir un arma, creo, de las que vienen. Creo recordar. Y la mejor era la espada. Sí, la espada. La espada es la primera de todas. No, pero había una. La será la esta, esta. El martillo tempestos. Sí. Que va a 3 en 2, R-1 en 3 del año. Ah, 3 ataques. Pero no, va, no, no. Vamos a ver qué te va. 3 en 2, 8 en 2. 1. R-1, ¿no? Sí. 1, 2, 3. Uno. Una ya. Y ahora con el dragón. Con el dragón. El bichito creo que si hace algo, si sacas ese o no sé qué. No, era al cardán, creo, algo así. Ah, no, es, sí, si sacabas 6. Que es el de agarre y el 6,000, es este por aquí, no me imagino. Sí, sí. Lleva 3 ataques. Al 3 es 3. Y creo que cada 6, al impactar, hace un dado de escudo, montura, espadón, hacha, maldito, martillo. Si el resultado de la tirada para ti, sin modificar el ataque realiza las garras y colmillo del draco de 6, ese ataque tiene el atributo de daño un D6 en vez de 1. Pues ya sabes. Por cada 6 que saques ahora, hace un dado de 6. Aledí. Ah, aledí. A 3 es 1 solo. Un 6. Joder, qué cabrón.
Un dado de 6 heridas. Yo le saco otro 6. Menos mal, menos mal. Uno. Te pego en el jabalí. A ver si me llevo otro, por lo menos. Cuatro, tres ataques. ¿Cuántos? Tres de menos. Tres, tres, perdón, de menos. Nada, joder. Anda, que yo. A cuatro, cuatro. Nada. Te quejas tú, tío. No. Ahora tienes dos opciones. O contra el jabalí, o te reubicas con los judicatos y pegas también como puedas a los orcos. Tú verás. Él te ha pegado ahí, o sea que... Sí, pero a mí me queda esta unidad y el megaboss. Ya, pero... Ya, si consigue quitarte más de esa unidad... Pues sí, yo me he tirado los judicatos, vaya. Pero no pega muy bien. No pega muy bien, es lo malo. Toma, tío, te quedan una cosa por aquí. Oh, sí, pues. No sé dónde la metí, macho. Este lo veo. Te dejo ahí la cámara enfocando ahí. ¿Sabes? Pero es que me tengo un mazo por medio. Pues no te metas por medio. Es que la he dejado enfocando ahí para las tiradas. No, no, si hay que. Ahora vamos a ver. Como estoy fumando un cigarro. Que me estoy metiendo un mazo por medio, no me estoy dando cuenta. 2, 3, 4. 5, a 3 en 4. Antes de tirar, te doy otro consejo. Yo que te han agrupado, reagrupa todo para acá, para el combate. Claro, no dejes algo. Porque si lo dejas así y el próximo turno me toca cargar a mí, te voy a tirar por el otro lado. No hace falta que miras, tío, vuelvas así y ya está. Pero por lo menos ya no te lleva al combate, ¿eh? ¿Dónde está? Sí, 3 en 4. ¿Tres o cuatro? ¿En combate? Sí, aquí está. Un ataque cada uno, tres o cuatro. Joder, los han mejorado, entonces se van a pico cuatro. Dos. No. Sin tres, ¿no? Sin tres, ¿no? Sí. Hombre, ¿has otro muerto? Bueno, pues voy a pegar yo. Venga, ¿quién te queda a ti por pegar? Aquí, ¿no? Ah, sí, solamente. O sea, me quedan a mí los Arboys, el Megaboss y los otros Arboys. Sí. Que aún me puedo recolocar. ¿Eh? Aún me puedo recolocar. Te puedo recolocar con los dos que están a este lado. ¿Con estos dos? No, no, digo con esto. De esta unidad con estos. Y estos también. Porque eso, con los que no haces. Aquí no he pegado con nada. Con esos también te puedo recolocar hacia allá. Por eso te digo. Ahí ya he perdido el jabalí. Esto. Vamos a. Pues voy a pegar. Los liberators ya pegaron, ¿no? No, los liberators no. Los liberators no han llegado a pegar. No han pegado. Es verdad, te faltan los liberators también. Pues si lo llevo a saber, hubiera preferido que hubieras pegado con los liberators. Fíjate lo que te digo. Hubiera sido mejor. Pensaba que había pegado por ellos. Siete ataques. Si queda alguno vivo, vaya de mi lado. No, no. Aprovechalo. A ver. Espérate, es que lo tengo que hacer más ataques. Está claro con los otros, entonces. ¿Con esta hace 6? Ah, que lleva los hachas, este hijo puta, la verdad. Vale, y vale. Que nunca lo uso, tío. Voy a usarlo, venga. Que nunca lo uso. 7 ataques. Tiene 6 más el que le da. 3 estreses, B menos 1, daño 2. Ya menos uno. A 5. Daño, los mueren. Tres ataques. 5 estreses. ¿Qué mierda es esta? 5 estreses. 5 estreses, no menos 2, en vez de 3. Joder, hombre. 3 menos 1.
Perdón, re menos 2, un dado de 3. A 6. Ah. No se dio más. Bueno, mira, te han quedado dos vivos. Lo que puedas hacer ahí. Me has podido el martillo. Pues mete un dado de 3 heridas directas. A quien quieras o al megaboss. El megaboss se puede salvar a 6, es especial solamente contra heridas mortales. Pero eso no hacen mortales. Sí, es un dado de 3. Estos son liberatos, tío. Pero que es un dado de 3, el de la maza. Pero que no, que ese es un martillo de los liberatos, que ya no quedan retributo. Pero se lo sé, pero que ese es de. ¡Ah! No, pero es el martillo de esa. El martillo de los liberatos, no la maza de los retributos. ¡Ah! Pues pero hace un dado de 3 heridas normales. Sí. ¿Directamente? No, directamente no. Tengo que impactar y herir. Y luego salvarme yo y luego. Claro, ¿qué pasa? Más mi especial. Porque es el martillo. Ah, es verdad, que eso. El que va, es el que tiene el rein. Es verdad, lo que tiene el rein. Pues hombre, yo pegaría entonces a los orcos normales. Sí, yo lo quería hacer. No, si consigo matar a alguno. Con el martillo, dos ataques. Se lo va a hacer. Otros tres. Joder, chaval. Nada. La verdad es para. Tres en cuatro. Dos, bien. 3 es 4, esto me ayuda, este. Está en parte. Muerto. Es un muerto. 3 es 4, ¿Ren menos 1, Ruben? Sí. Pues así en Ren. A 3 es. Ya está. Pues me toca a mí, ¿no? Yo te tengo que quedar solamente aquí, sí. Entonces me puedo agrupar con toda la unidad, ¿no, Ángel? Pues lo que no estén en peana. Pero es que acabo de cargar este turno. Sí, bueno, pero siempre que estés lo más cercano al. Pero tú me dijiste el primer turno, sí, que estés en peana. Sí, pero porque tú te puedes reagrupar con esto, por ejemplo, echarte para acá, pero porque tu punto inicial es este. ¿Sabes lo que te digo? Siempre al punto más cercano de la primera miniatura a la que hayas cargado. Miniatura, la peana que hayas cargado. Tener más un impactar y más un ataque. Vale. Vale, voy con 10 a por tu. A por tu loca. Y voy a 3 estreses a ver cuántos ataques son, porque tengo más un ataque. 2, 3, son 10 he dicho, ¿no? 30 ataques. Sí. 30 ataques. ¿Con quién? Con los orcos, sí. ¿Cuántos ataques hace cada uno? Hacen 2 más el que gana de la habilidad de este, 3. El tiro de 10 en 10. Vale. Y voy a 3 estreses, porque están marcados con el más 1 y 4. 8, ¿vale? Impactan. La buena tirada. Gracias. 7. Y 6. 7. Otro 7. 14 y 8. 22. Pues te tiro 11 y 11. Vale. A 13. 2, 4, 7, ¿vale? Vale. En la primera y en la segunda. ¡Uf! Ocho. 7 y 8. 15 heridas, con un 2 menos 1. O sea que a 4. A 5. No, a 4. A 4 porque estaba a 3, es 0 y 1. Vale, y los 1 los repites. Este es un 1. Aquí tengo 4 salvadas. Vale, ese 1 repítelo. Si lo salvas a 4, es una herida mortal que haces. No, 7 heridas. 7 heridas. ¿Falta alguna oportunidad? No. Si 7 y 10. 10, 11. Van 11. Faltarían 4. Faltan 4,
He hecho 15. Ah, vale. Puedo. El 1 lo repites, salvas todo esto. Pues nada, muerto. 2, 4, 6, 8 y 1. Sí. ¿Cuántas heridas tenía? 7. Pues esos son 14. Entonces, pues ahora pega tú ya, chico, al cerdo, sí, que queda. Espera, que no he acabado, ¿eh? Me faltan los vídeos. Ah, bueno, sí, como es la misma unidad, tiene que pegar a los otros. Que faltaba este, desde el estandarte para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. 18. Pues te voy a tirar 10 y 8. Voy a 3. Pues van 6. 6 y ahora tienes que tirar 8. Vale. Y 4 y 10, ¿vale? 8, 9 y 10. Todo esto con res menos 200. Joder, se ha caído todo. Qué buena tirada, tío. Y aquí dos, ese y ese. Bueno, en dos. Sí. Otro menos. Y ahora puedes salir al cerdito. Me queda eso y ya está. ¿En qué turno sobrevivió? En el suyo, ¿no? ¿Eh? Sobrevivió en el suyo, ¿no? Sí. No me tiene tanta suerte ahora. Eso es un 2. Eso es otro 2. Un 1, ¿no? Me das un 1. ¿Qué pasa? Será un 2, tú. Si quieres pegarlo, toma. Buah. No, si es el capitán. ¿A cuántos? Red menos... menos uno, ¿no? Sí, menos uno. Pues mira, lo he salvado. Y ahora los 6 ataques de los bichos de abajo. No sé si vas a leer. ¿A cuánto vas? A 3. Otra vez a 3. Joder. A 6 es. Que son muchos 6. ¿Cuántos son? ¿3? 3. Me quedan así, claro. Siguen siendo muchos 6. Ya está, muerto. Vale, pues ya no quedan más combates. Pues hay que tirar al Brave. ¿Liberator cuántos ha muerto este turno? Ha muerto 2 solo. Pues tiene que tirar. Y de Adjudicator también. De los Adjudicator han muerto 2. Sí. Nada. Nada. ¿Y los otros? Los Adjudicator. Los Adjudicator tienen 7 también. 6. 6, 7, 8. Muere uno, ¿no? Muere uno. Sería uno. Vale, pues tenéis que tirar a ver quién empieza el cuarto turno. Un 4. Un 1. Empezaría Rubén. Y bueno, la contabilidad está en 15 y 14 son 29. Es verdad, son 29. No, este tiene 5 heridas, ¿eh? Ah, bueno, vale, 15, heridas, vale. 15 25. Y 10, 25, 26, 27, 28, 29. ¿No estos son? Sí, sí, son árboles. Ah, vale. 29. Y los árboles son esos. Y estos son grupos. Vale, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Y 9. Y 50. 9, 50 puntos en total. Por parte de los Estorcas, hay 14 ya aquí. 14 y 5, 19. Los retributos... Están enteros. Son 15 vidas. Son 15, serían 19 y 15, serían 29, 34, 34. Y luego de los Liberator hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
14. A ver. 14, eran 15, ¿no? Y quedan 2, son 13. Y quedan 2, 13. 13 por 2, 26. 26, o sea, 34 más. Serían 50, 54 y 6, 60. 62, 64 y 66. 50, 66, te saca 16 puntos. Ahora mismo. O sea que lo que consigas matar ahora. El último turno. O sea, lo único. Siendo sincero, lo único que te podría, entre comillas, dar un poco la partida sería matarle esto, esto y eso. Imposible. Dentro de lo que cabe. Si lo piensas bien, puedes hacerlo, ¿eh? Sí, sí, piénsalo. Mira el tablero. Míralo bien. Vamos a ver esto como entonces. Ahí está. Y si te llega a la cara, pues claro. ¿Esto cómo sería? Son tus heridas, te tenías dos. ¿Con esto puedo disparar o que es de cuerpo a cuerpo? Sí, sí, pero tienes que disparar a esa misma cara, estás obligado. Vale, con el disparo a dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, pero descuenta los dos capitanes, o sea, dispara 5 normales. Sí, es verdad, los otros 2, 5, 2. A ver, que te muevo esto para acá para que te puedas poner mejor. Ahí. A 3 es. 4. Y a 3 es otro. Con re menos 1. 2 nada más. 2, 5. Que se me olvidó tirar la de. Vale. 2, 5, chavales. Y ahora los dos capitanes. Y espérate, antes de que tires, creo que impactaban uno más, son uno más. Es que yo creo que impactan a doses. Que le da más uno al impactar. Añade una tirada de impactar. Claro, van a doses, no a tres. Y luego el arco de choque a doses, tío. Dos o tres. Sí, son súper buenos esos. Dispara esa a doses. Y ahora un dado de seis. Un dado de seis cada uno. Un cinco y un dos. Pues 7, 7 disparos. 7 a 13. Pues fallando. 5 a 5. Pues muere uno y una herida. Vale, te le dan las dos ballestas. Ahora ya ahí sí que puedes disparar donde quieras. Bueno, con la ballesta voy a disparar ya este. Vale, tienes un menos uno importante. Vale. ¿Con cuál le vas a disparar? Le voy a disparar con la otra, con la de 5 treses, a ver si... Irías a 6 treses, ¿eh? 6 treses. Hombre, porque tienes un menos uno al impactarle. Irías a 6 treses. Tienes un menos uno porque está... No, menos... sería entonces a 4 treses. Sí, más fácil darle. Te falta algo por disparar. ¿Qué me falta por disparar? Los payados. Por las cosas que lleve. Dispara 18. Sí, ya. Sobra, no. Solamente llevarían a estos. ¿Y aquel no? No. A este no llega. Con este y por un milagro. ¿A este no llega? Hostia, ya me lo he visto. No pasa nada, Rubén. Sí. Te estás aprendiendo, tío. Ya, el que tú quieras. Tú ten en cuenta que este tiene un más uno al salvar porque estás dentro de la escenografía, ¿eh? Sí. Salva, creo que es a 5, salvaría a 4. Pues creo que salva a 3. Pero la cosa sí le veo. Pues salva a 3 ahora mismo. Salva, o sea, salva a 4, salvaría a 3 por estar ahí. No sé si le vería de todas formas. Sí, sí, le claro que le veis. Se hace una gracia. ¿Salva a 3 es? Sí, porque si no le diera, solo podría subir por aquí y quedarme ahí arriba. O sea que. Ya lo que tú quieras. Y si no, lo salvóis. Porque te dispara aquí, pues ese salva a 3 es, se queda con una de 5 cogidas. ¿Cuántas heridas tiene? 5. 5. 5 o 6. 6. 6. Si le consiguieras matar, serían 12 puntos lo que ganarías. Porque es un héroe y te da el doble de puntos. Vale.
Sí, pero solamente hago dos disparos. Bueno, dos seguidas al menos. Le voy a disparar así, a ver si hay suerte. Ah, ¿cuánto? Tres estreses. Una. No, si se va a 3, ya saco un 3. ¿No tienes REN? REN menos 1, sí. ¿La ballesta, REN menos 1? No, la ballesta. Ah, la jabalina, no, vale. Sí, se ve bien, ¿no? Bueno, y ahora voy a cargar. A ver, cuánto tiene todo. Ahora a ver, para cargar. Estoy a. No llegas. Estoy a 16 de esto. Imposible. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una carga más de 12. Claro. Anda, bueno. O sea, ¿tienen algún más? ¿Algo? No, la... solo tienen movimiento etérico y es solo para movimientos. Pues mira, a ver el otro. Ese... No pondría una carga ni a este, pues estoy a 14 encima. Estás a 12. Estás a 12 con este. Tiene que ser un 12, con tu tirada te tiene que salir dos 6 para cargar ahí. ¡Vamos, Rubén! No llegas. Nada. No digas. Pues nada. Pues nada, tú decides los combates, que con qué quieres pegar primero. Voy a pegar con estos, dos. Y a ver si le hago algo a este. Pues dos ataques, ya sabes. Con uno a 3, 4 y con el otro a 4, 3. Con el martillo a 4, 3. Uno con red menos uno. ¿A quién estás pegando? Al megabox. Al megabox, eso. Al megabox, pues no tiene red. Ah, es verdad, te lo niego. A 3 es y especial de 6. Estaba leyendo esto que no lo he hecho antes, siempre se me olvida. Dos ataques. Porque cuando destruyo una unidad pego con otra. Dos ataques a 3 es 4. Nada. Pego yo, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, si le mato la ludicator entera, por ejemplo, o esa entera, puedo elegir el pegar con otra. Es que no lo estoy haciendo en ningún momento. Aquí bien. Voy a pegar a estos. Espérate, estoy a 3 de estos. Déjame meter un momento. Lo puedo meter en combate. Con uno solo. Más uno. Que si me sale mal. Con el megabox. Voy a ir. A 3 estrés el de menos 1 o daño 2. Ahora es la tuya. Por ahora. Reagrúpate con esos y intenta hacer todo lo que puedas ahí. Es que no te queda otra. No, ese no, 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 no es bueno. Este está ahí. Sí. Solo puedes con este y con este. Y, claro. Eso no sé si ahora y este aquí. Este ya está. Ya está, ya pegas con todo. Que son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿Es un ataque solo a cuerpo a cuerpo? No, de los judicados. Sí, un ataque de esos 4. Y ahora sí pegan bien pase los tiros, ¿eh? Si son invasivos, tira los daños. Joder. Ahora vemos a 4. Guau, wow, pues no está mal. Bueno, 3, joder. Vale, puedes matar a uno, por lo sí, menos. Tren, ¿no? Bueno, incluso a 2. ¿Sí, tren? Sí, en tren, sí. Una vida. Pues no, 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 no
Pero te saca 16, te sacaba 16 puntos. Tú lo has hecho ahora 4, te saca 12 puntos. Y ahora él te tiene que... Bueno, te has remontado 2 ahí, te sigue sacando 14. Y ahora las bajas que te haga él ya, porque ya te tiene que pegar él con todo. Ya no creo yo. 4, 12, ¿no? 3 por 4, 12 y una 15. Son 4, 5, 6, 7, 8. Porque encima es tu turno, ¿no? ¿Cómo? Es tu turno ahora. Sí. O sea, todavía falta tu cuarto turno. Y ya sabes, está casi hecha. 14 ataques, ¿vale? A 4, 3, 7, 1. Te juro que menos uno. Vale, como he matado a su unidad, pues es que ya he pegado los judicatos. Joder, quería probar esa habilidad, macho. Este no sé yo si va a llegar a hacer jugada, ¿sabes? ¿Sí, no? Sí, está justo. Eso sí entraría. O sea, 10, 10, 10 y 6. Claro. Estos van a 3s, 3s. Dan 8. Dan 6. Dan otros 8. Dan 8. 22. Llevan 30, ¿no? Me faltan 6. Sí. Y otro 4. 26 en total. 26, ¿no? Pues tiro 10, 10 y 6. 3, 6, 7. 7 por un lado. ¿Cuántos serán? 26. Sí, ahora tienes que tirar otros 10 y después otros 6. Otros 9. 9. 9, 6, 15. Llega a 6, ¿no? Sí. Y otros 3. 18. 18. Por 18 salvaciones, ¿tienen red? Con red menos 1. Pues a 5. 18 a 5. ¿Aquí están los 18? No. 4, 6, toma 10, 14, 14, 16. 14, 15, 18. A 5, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me dirían 7, 2, 2, 4, 5, 6, 7, justo los que quedan. Y ya está. Y ya con esto concluye la partida porque ya no... Sí, pero ya... Le sacas demasiados puntos, o sea que... Bueno, la próxima la dejamos mejor, tío. Pues nada. Resultado de la partida. Rubén llevaba 50 más 4 que ha hecho 54. Tú llevabas 64 más lo que ha hecho ahora, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
78 en total. 78. Me he quitado 14 vidas ahora mismo. Claro, que están aquí. ¿Y tenía 60? Tenía 64. 64 y 14. 78. Ah, sí. Pues 78. Ah, 54. ¿Y las heridas estas no cuentan? ¿O son no, solamente la miniatura que esté muerta? O sea que. Pues nada, a ver. ¿Qué opinión te han resultado a ti los Storkas? ¿Eh? Seguramente los habrá probado mal, pero vamos, son una auténtica, lo que viene siendo una auténtica mierda. Pero vamos, por una mierda más grande que mi cabeza. Pero bueno, seguramente lo he usado mal, así que. Es tu primera partida, entonces. Claro, y para ser la primera, joder. Más que un huevo. También no ha tenido mucha suerte con el tema de los disparos. Las ballestas dejan mucho que desear. Por eso he dicho que son mejores los Judicators. Yo antes jugaba con Storkar y prefería meterme bastante de 100 y pico puntos más y meterme en 10 Judicators más. Porque es que van a disparar mucho mejor, más preciso. No son demasiado caros. Más heridas, sí, pero. Es demasiado caro un punto de este jefe. Merece la pena. Y las ballestas, como mucho meterse una, si te sobran 100 puntos y no sabes qué meterte. Como mucho. Yo la verdad que. Los que sí los me han gustado mucho, los han mejorado muchísimo. Los palador estos. Porque antes iban a 4-4 con el menos 1. Y los bichos de abajo hacían el menos 1 solo. Van muy bien. Van muy genial ahora, tío. O sea que. Yo nada, a seguir mejorando, testeando la lista para el tornillo y. Y ya está. Ya está. O sea que. Los brutos no sé ni cómo jugarlos aún, porque siempre reciben. Y es que es un ejército tirar para adelante, pero no es a lo loco, ¿eh? Es muy concienciadamente. No, sí. El megaboss por fin lo probamos, después de no sé cuántas batallas. Y ya está. Y los árboles, como siempre, bueno. Pues nada, pues así ha quedado la batalla de hoy. O sea que, pues nada. Esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, lo dejáis en la caja de comentarios. Y nada, y nos vemos en la siguiente. Un saludo, hasta luego.